Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario, ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este miércoles 20 de mayo. Hoy se detectaron 39 nuevos contagios de coronavirus, 20 en Mérida, 5 en Humán, 2 en Chancón, Mashcanú y Ticul, y 1 en Aquil, Chiquinzonot, Jují, Motul, Zacalum, Tecom, Tinum y Tizimín. En total, ya son 1.257 casos positivos, 12 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Mujer de 65 años de edad, originaria y residente de Canacín, con antecedentes médicos de hipertensión y EPOC. Las personas con las que vivía no presentan síntomas. Hombre, de 56 años de Chichimilá, con antecedente de diabetes, vivía con 4 personas que no tienen síntomas. Mujer de 62 años de Canacín, con hipertensión y diabetes, sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 66 años de Mérida, no se reportan antecedentes de enfermedades previas, sus contactos no presentan síntomas. Hombre de 68 años de edad de Mérida, con inmunosupresión, sin síntomas las personas con las que vivía. Hombre de 79 años de Mérida con hipertensión. En total, son 122 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1.257 casos confirmados, 805 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 198 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 132 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 8 meses a 94 años. La ocupación de las camas de hospitalización para pacientes con COVID-19 en Yucatán es del 20%, mientras que el 33% de las camas en las áreas de cuidados intensivos destinadas para estos pacientes dentro del sector salud del estado actualmente están en uso. Este es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.